A las buenas, gente. Un año después de resolver definitivamente todo el asunto de Mustafar, la Legión 501 tiene que volver a la carga. Y en esta ocasión tienen que volver al planeta donde empezó todo, Camino. Porque resulta que allí en Camino la gente ya se ha hartado de trabajar para el Imperio así por la cara y ha dicho, a partir de ahora queremos nuevas condiciones. Y lógicamente se ha aplicado la solución imperial, es decir, arrasarlo todo. La idea es tomar para sí la producción de clones, porque en teoría es un negocio privado, pues la idea es coger y que quede en manos del imperio. Y los caminianos han usado a clones. Por si acaso lo habéis olvidado de Lego Star Wars, os lo digo. El ejército de la República, ahora ejército imperial, se había creado a partir de un cazarrecompensas llamado Jango Fett. Y de ahí fueron creando clones alterados genéticamente y cuyo crecimiento había sido acelerado. Y había uno que no tenía ni modificaciones genéticas ni aceleración del crecimiento. Y ese alguien era el hijo de Jango Fett, Boba. Sí, uno de los cazarrecompensas más famosos de todos los tiempos en el mundo de Star Wars. Oficialmente, esto nunca ocurrió. Pero ocurrió, aunque luego no se mencionara. La Legión 501 fue mandada allí para eliminar al ejército de clones que había contra los originales. Y estaba al frente Boba Fett, que por algo conocía bien el lugar, porque había vivido allí toda su vida casi, antes de las guerras clon. Por supuesto, vamos a usarle. Vale, tenemos que usar a Boba para entrar. Sí o sí. Tenemos que reventar el panel. Así que empieza a dispararle. Vienen lanzacohetes y de todo. Vaya, me lo han eliminado enseguida. Por suerte, no es necesario tener a Boba Fett para reventar el panel. ¿Cómo distinguir, vamos a llamarlo, a los clones rebeldes de los nuestros? Pues los rebeldes llevan marcas de color verde. Y el uniforme es estilo República. Así podrás reconocerlos. ¿Ve cómo van así con marcas de color verde? Así podrás reconocerlos. Ahora somos 100. Hemos pasado de 11 a 100. Vale, tenemos que recuperar muestras de ADN. Porque así ya nos aseguraremos de que los caminianos no vuelvan a usarlas contra nosotros. Claro. Ah, ha sido un droide. La idea es que ahora nos llevaremos las muestras de ADN y así, de esa forma, toda la producción de clones quedará en manos del Imperio. Vamos a ver. Adentro. ¡Ey! Cuidadito, amiguete. Ahí tenemos dos torretas automáticas. Así que tienes que andarte con ojito antes de proceder. Por suerte ahí tenemos un droide médico. Así que nos vamos a quedar de momento al lado. Y mira, por suerte han llegado los refuerzos. Solo un poquito más. Recargamos ya que estamos. Y así tenemos vida y munición al completo. Vale. Morid, bastardos. Y aquí tenemos la muestra de ADN. Así que ahora
tenemos que ir y llevarlo a la cañonera. Cañonera, transporte, lo que sea. Pero de todas formas, mejor no correr riesgos. Por suerte, estoy bien cubierto. Que ya me estoy hartando un poquito de eso de tener que ir siempre más solo que la una. Voy con lo que pinta un soldado pesado y un francotirador. Vamos a ir por aquí. Bueno, ya no son cañoneras exactamente. Son naves del tipo, creo que era Lambda. Dejamos la muestra. Y ellos se van ya. Y ahora tenemos que tomar el control de la plataforma central. ¿Qué es? Ahí. Está. Abajo. Porque recordemos que Camino es un planeta que sufrió un cataclismo del copón. Y tiene unas estructuras sobre el agua. Por no mencionar las tormentas. Que ya lo comparéis un momento con el planeta de Spoina del DLC Leviathan de Mass Effect. Mira, yo no sé qué pasa, pero te vas a tragar esta granadita. A mí no me vendría mal un poco de fuego de cobertura, no por nada. Vamos, me has tenido ahí y ni me has acertado, chato. Ah, ya, lo tenía ahí todo el rato y ni me he movido. Vamos a ver si desde ahí puedo llegar directamente a lo alto del ángel. Ah, atajaré por aquí. He perdido un tocho de vida, pero oye, me ahorro una caminata. Ahora, los dos fuera. Por suerte, lo que son efectivos, tenemos de sobra. ¡Hala! Se le ha pegado al cuerpo y han muerto los dos. Uno por la detonación térmica y el otro por la onda expansiva. Ah, que el acierto es de aquí. ¡Pleno! El puesto ya está conquistado. Y ahora vamos a ver. Vale. Destruir el sistema de mantenimiento vital. Así no podrán crear más clones. Como Boba tiene mochila propulsora, podemos saltar. Decid lo que queráis, pero es que Boba en el universo de Star Wars es una pasada. Es de los mejores. Sin exagerarlo. El único contrabandista mejor que él, que hace recompensas, es Han Solo. Y para de contar. Bueno, cuidado con estos que llevan metralletas. Ups, perdón, te confundí con un enemigo. Vamos a encargarnos de este. Venga, solo un poco más. Le ponemos munición. Y a destruir este lugar. Ay, ¿no puedo entrar por aquí? Bueno, vamos a dejar uno aquí. Te alejas lo suficiente y kaboom.
Y así puedes usar el paquete explosivo para cargarte de un golpe las consolas de mantenimiento vital. Por supuesto, estate pendiente de la barra de vida. Venga, solo quedan dos. Ah, esa no estaba lo bastante cerca del paquete. Una. En cuanto me quite encima estos, me cargo la última. Me pregunto si Boba aparecerá en el episodio 7. No puedo evitar preguntármelo. Y ahora. Cápsulas de mantenimiento vital destruidas. Y ahora lo que tenemos que hacer es cargarnos dos cañoneras. Y para ello tenemos 5 minutos. Para evitar que los jefazos caminianos se escapen. Reponemos vida. Uy, que me equivocaba de lado. Bueno, por ahí vienen. Que está ahí el circulito amarillo. Vale, tenemos una a cada lado. Aquí sí que se aplica la frase de Darth Vader de nada de. Aquí aplicamos el contrario de la frase esa de Darth Vader de nada de desintegraciones. Entre tanto, ya se han cargado una cañonera y ahora es cosa nuestra cargarnos la otra. Aunque no será con Boba Fett. Si cogemos a un soldado de choque, vamos a ver si desde aquí la destruimos. Pues, ojo, habría sido más útil hacerlo así desde el principio. Y misión cumplida. El levantamiento en camino ha sido aplastado como una mosca. A ver, y así hubo consecuencia, claro. Boba Fett se largó en cuanto acabó la fiesta. Esto es una clara referencia a Han Solo. Y desde entonces ya se cambió el concepto de la clonación. Ahora, en vez de usar una única muestra, usarían varias. Aunque la 501 siguió siendo original. Fueron todos los demás los que tomaron plantillas distintas para clonar. 133 puntos, 44 bajas, 4 muertes y la banderita por llevar las muestras de clones. No ha estado nada mal. El soldado de Hal. 75 de los puntos han sido de héroe. Y 58 por parte de jugadores normales. A ver cómo ha quedado la cosa. En guardián no ha estado nada mal. Y en resistencia aún mejor. Y bueno, aquí lo vamos dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a presenciar los inicios de todo lo que llevó a una nueva esperanza. Así que nos vemos en la próxima entrega y que la fuerza os acompañe.